Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Recibió Raúl al ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Fernando Pimentel. Inicia René González trámites para renunciar a su ciudadanía estadounidense. Ofrendas florales de Fidel y Raúl encabezan honras fúnebres del destacado compositor César Portillo de la Luz. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, recibió en la tarde de este lunes 6 de mayo a Fernando Pimentel, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de la República Federativa del Brasil, quien realiza una visita de trabajo a nuestro país. En el encuentro, Raúl y Pimentel conversaron sobre el excelente estado de las relaciones bilaterales y ratificaron la voluntad de continuar fortaleciéndolas. Igualmente intercambiaron acerca de varios asuntos de la agenda internacional, entre ellos las perspectivas de la CELAC y otros mecanismos integracionistas de la región latinoamericana y caribeña. Participaron además José Eduardo Martins Felicio, embajador en Cuba del Brasil, y Rodrigo Malmierca Díaz, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. El héroe de la República de Cuba, René González Segueret, inició este lunes 6 de mayo el trámite para su renuncia a la ciudadanía estadounidense. En declaraciones a la prensa nacional y extranjera que lo esperaba a la salida de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, René reafirmó la satisfacción de estar en su patria. Al filo de las 4 de la tarde de este lunes 6 de abril, el héroe cubano René González Segueret llegaba a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Acompañado por su abogado Philip Horowitz, René inició el trámite de renuncia a su ciudadanía estadounidense. Recordemos que la jueza de la Florida, Joan Lennard, aceptó este 3 de mayo la solicitud presentada por René para modificar las condiciones de su libertad supervisada y permanecer en Cuba a cambio de la renuncia de su ciudadanía norteamericana. Este trámite concluirá cuando le sea emitido a René un certificado de pérdida de la ciudadanía por el Departamento de Estado. Me siento feliz de estar en Cuba, con mi familia, con mi pueblo, de incorporarme a la sociedad a la que pertenezco, afirmó René a la prensa nacional y extranjera que lo esperó a la salida de la Oficina de Intereses. Llenamos las aplicaciones necesarias para la renuncia a la ciudadanía y en breve se me extenderá el certificado y una vez que ese certificado se extienda, ya no soy ciudadano norteamericano. Y bueno, seré un orgulloso ciudadano cubano solamente. Por lo pronto ya están llenos los documentos para la renuncia a la ciudadanía norteamericana y ya el proceso está en manos de ellos y tomará su curso. Muchas gracias. ¿Cuántos días demora, René? No hay una fecha, no un periodo exacto, pero bueno, no debe pasar de... tenemos hasta el día 16, que fue el periodo que nos dio la jueza y no debe pasar de ahí. Así que antes del día 16 ya... ¿Usted no tendría que regresar? No, yo no tengo que regresar, lo más probable es que no tenga que regresar a Estados Unidos. Me siento feliz de estar en Cuba, de estar con mi familia, de estar con mi pueblo. Hay muchas emociones encontradas en este proceso. Murió mi padre, tuve que venir a verlo y bueno, en estas circunstancias fue que se nos dio la posibilidad de que al final la jueza accediera. O sea, es un proceso complicado, pero bueno, hay que tomar la mejor parte. Me siento feliz de estar en Cuba, de estar con mi familia, de incorporarme a la sociedad a la que pertenezco. Y nada, seguiremos hacia adelante. ¿El resto de los compañeros? Y hay que seguir luchando para sacarlos de la cárcel. Es una injusticia, es un crimen que estén presos, no merecen estar presos y tenemos que seguir luchando porque los necesitamos en Cuba. Lo necesita su familia, lo necesita el pueblo cubano. Y ellos no merecen estar donde están. Muchas gracias. Gracias. Tanto a su llegada como a la salida, los vecinos le expresaron a René, que estuvo acompañado por su esposa e hijas, muestras de cariño y respeto. ¡Viva los sin pueblo! ¡Viva! ¡Te queremos! ¿Qué impresión te causó ver a René? Me causó mucha impresión porque por primera vez conozco a uno de los cinco grupos de personas y me da mucha alegría que ya lo hayan liberado. Bueno, hija, cuando yo vi a René, me ericé completa. Y se me creó un nudo aquí de alegría muy grande, porque ya es una victoria. Por lo tanto, la guerra está ganada, porque ganamos uno y vamos a ganar los cuatro. Es muy emocionante, hija, yo casi no voy a poder ni hablar porque, nada, esto se siente y sé que van a volver. Los demás volverán. René está entre su gente.
feliz de estar en Cuba, orgulloso, como él mismo dice, de ser un ciudadano cubano y de continuar la lucha por la libertad de sus compañeros. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ofrendas florales del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, encabezaron las honras fúnebres del destacado compositor César Portillo de la Luz. La obra de César Portillo de la Luz perdurará para siempre en el tiempo. Así lo afirmaron sus amigos y compañeros reunidos en la funeraria de Calzada Ica para darle el último adiós. Familiares de nuestros cinco héroes y destacados artistas cubanos realizaron una guardia de honor a quien es considerado una de las figuras cimeras de la cancionística en el mundo. Estamos hablando del músico que más crítica hizo a las instituciones, desde una postura siempre revolucionaria, un fidelista, fidelista profundo y amante de la revolución, cuestión que aflora en su música no solamente por los textos, sino por su apego a la cubanía. César Portillo de la Luz es en sí una de las grandes obras que se ha creado en Cuba a partir del feeling y de sus canciones, canciones que pueden ser interpretadas en su forma original o pueden ser versionadas y siempre tendrán una calidad suprema. Todas las canciones que él compuso son bellas, están muy bien pensadas, tienen una sencillez aparente y son verdaderas obras de arte. O sea que yo creo que su legado tiene que seguir siendo cantado y siendo estudiado. Junto a la urna con sus cenizas fueron colocadas ofrendas florales de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz. Se encontraba además el mensaje que Raúl le enviara a Portillo por su 90 cumpleaños, donde resalta su obra excepcional y su contribución a elevar el prestigio de nuestra nación y de su cultura. Dani González Lucena, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente Nicolás Maduro afirmó este lunes que el Ejecutivo Nacional está empeñado en construir una cultura de paz en Venezuela. Precisó que se ejecutan y diseñan diversos planes especiales, entre los que se destaca el Movimiento por la Vida y la Paz. Buenas tardes a todos, compañeros. En otra jornada del gobierno de calle en el estado Miranda, el presidente Nicolás Maduro se reunió este lunes con voceros de los consejos comunales de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre para escuchar sus inquietudes y establecer soluciones a temas como el de la inseguridad. Pero además estamos trabajando en un plan de patrullaje, de protección, de seguridad, y el compañero Rodríguez Torres lo estamos hilvanando bien, que es el despliegue de fuerzas especiales del Ejército y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariano a la calle, a proteger al pueblo, con su disciplina, con su moral, en unión cívico-militar, para proteger todas las zonas que tenemos que proteger. Maduro reiteró la falta de seguridad en ese estado debido a que su gobernador, Enrique Capriles, no se ocupa de los problemas del territorio y tampoco se ha sumado a los planes del gobierno para erradicar ese flagelo. Explicó que los medios de comunicación social del país han contribuido a ocultar la realidad que vive Miranda en el área de seguridad. Orlando Lancís, Redacción Internacional. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, condenó los recientes ataques aéreos israelíes contra Siria. Lavrov llamó a las partes a la contención y dijo que los ataques violan la soberanía del pueblo sirio e incendian el conflicto. Durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, el canciller sirio Walid al-Molen señaló que su país lo respalda el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas para responder a esos ataques. El gobierno de Bashar al-Assad envió una carta de protesta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que puntualiza que la acción supone una declaración de guerra. Medios internacionales de prensa indicaron que el presidente ruso Vladimir Putin habló sobre las agresiones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, aunque no se conocen los detalles de la conversación. Por otra parte, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria concluyó este lunes que las partes en conflicto no han utilizado armas químicas durante los enfrentamientos. Y a propósito de esta noticia, damos lectura a la siguiente declaración
del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba condena los recientes ataques llevados a cabo por la Fuerza Aérea Israelí contra la República Árabe Siria. Una vez más, Israel actúa en violación de las normas del derecho internacional con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos. Con esta nueva agresión contra Siria, se deteriora aún más la estabilidad regional, al tiempo que aumentan los peligros para la paz y la seguridad internacionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores llama a la comunidad internacional a actuar con urgencia para evitar una escalada del conflicto en la República Árabe Siria. La Habana, 6 de mayo de 2013. La explosión de varios artefactos en Bagdad, la capital iraquí, costó la vida este lunes a 10 personas y ocasionó heridas a decenas de civiles. La acción más letal ocurrió cerca de un restaurante popular en el distrito de Doura. Perecieron 4 personas y otra docena resultó herida. Fuentes de la ONU certificaron que el pasado abril fue el más mortífero en términos de atentados y ataques en Irak, con 712 muertos y 1.633 heridos. Según analistas, el aumento de la violencia se debe al agravamiento de conflictos políticos, étnicos y confesionales exacerbados por la ocupación militar estadounidense desde hace una década. El presidente chino Xi Jinping reiteró este lunes el apoyo de su país a la independencia y soberanía del Estado de Palestina durante una reunión de trabajo que sostuvo en Beijing con su homólogo Mahmoud Abbas. Durante el encuentro, el mandatario chino ratificó la posición de su país de respaldar la creación de un Estado palestino independiente a partir de las fronteras de 1967, cuando ocurrió la usurpación de territorios por parte de Israel. El líder palestino recordó que China fue una de las primeras naciones en establecer contacto oficial con las autoridades de la nación árabe. Abbas examinará con otros dirigentes chinos los obstáculos que dificultan el diálogo con Israel. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos. El cubano Osleny Guerrero competirá en el torneo abierto de bádminton Villa de Madrid, que se efectuará en la capital española del 23 al 26 de este mes. Al torneo de Madrid tradicionalmente asisten jugadores de alto rango de Asia y Europa. Guerrero, subcampeón panamericano en Guadalajara 2011 y reciente titular del Open de Perú, tendrá una excelente oportunidad de fogueo en ese certamen, según publica el sitio digital de Radio Habana Cuba. Con 22 años de edad y 1,88 m de estatura, el jugador cubano arrancó la actual temporada en nuestro país con victoria en el torneo internacional Giraldilla. Actualmente, Osleny ocupa el lugar 105 del ranking mundial y es uno de los 4 raquetistas asegurados por América para el Mundial de Bádminton, previsto del 5 al 11 de agosto próximo en China. Por el continente también tienen confirmada su presencia en la cita asiática el guatemalteco Kevin Cordon, junto a los estadounidenses Satawat Poknairat y Howard Chu. Y mañana comienzan nuevas subseries particulares en la recta final de la etapa élite de la pelota cubana. 2 de ellas sobresalen sobre el resto. Me refiero a la que sostendrán Matanzas Ciego de Ávila e Industriales en Villa Clara, los 4 equipos que están batallando por 2 posiciones a los playoffs de semifinales. Los Cocodrilos marchan en el tercer lugar de la tabla de posiciones y reciben a los Tigres campeones en el Victoria de Girón, mientras que los Azules, instalados en el cuarto puesto, o sea, en zona de clasificación, se trasladan hacia el Sandino para rivalizar con los Naranjas, al igual que Ciego, a un juego de los Azules. El calendario se completa con los topes entre los ya casi clasificados Cienfuegos Santi Spíritus en el Huelga y los ya casi eliminados Pinar y la Isla en el Labra. Y hace pocos minutos arribó a nuestro país el señor Alexander Sanko, ministro de Deportes y Turismo de Belarus, quien fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí por funcionarios del Ministerio de Turismo, según reportó Julio Gómez Yucía. Y por hoy es todo en deportes. Mañana estaremos con más. Sí, gracias, Campuzano. A usted lo esperamos mañana. Ahora quiero decirles que el 5º Congreso Internacional de Cirugía Italia-Cuba quedó inaugurado este lunes en el Palacio de Convenciones de La Habana. El evento prevé sesiones de cirugía en vivo que compartirán profesionales de alto nivel científico de ambos países.
La cirugía de urgencia, aspectos técnicos y organizativos es el tema principal que marca este quinto Congreso de Cirugía Italia-Cuba. El presidente de la Sociedad Cubana de Cirugía, doctor Manuel Cepero, y el presidente de la Asociación Italiana para el Desarrollo de la Cirugía entre ambos países, doctor Pasquale Berloco, coincidieron en señalar el valor de este evento en la promoción del intercambio científico, la investigación y la asistencia sanitaria. En declaraciones a este noticiero, el embajador de la República de Italia en Cuba precisó que el Congreso se inserta muy bien dentro de las relaciones de amistad y colaboración que continúan estrechándose. Que continúa hoy con mucha fuerza con actividades en el campo empresarial, cultural y científico como este, un campo científico que es de grande importancia en el cual Cuba tiene mucho aporte para dar, en el cual con una colaboración tan alto nivel pueden beneficiarse los dos países. Son actividades que demuestran un compromiso de largo plazo. Durante estos días, los cirujanos intercambiarán sobre urgencias en la cirugía general, cardiovascular, torácica, de urología y ginecología, así como en la neurocirugía. Nurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Sobre todo nuestro archipiélago influye en las altas presiones continentales migratorias que están acompañadas de una masa de aire muy estable y también muy seca. Por tanto, la probabilidad de lluvia es muy baja en todo nuestro archipiélago, como les muestro en esta imagen del satélite meteorológico, solo cielos parcialmente nublados. Para mañana una situación muy similar, por lo que en el occidente tendremos un amanecer soleado con temperaturas mínimas que estarán hacia zonas del interior entre 16 y 19 grados Celsius. Por tanto, algo fresca y hasta 21 en zonas de la costa norte. Por la tarde estará parcialmente nublado con poca lluvia y valores máximos de temperatura que estarán entre los 28 y hasta 30 grados Celsius. Los vientos en todo el país serán variables débiles hasta 20 kilómetros por hora. En las provincias de la región central también un amanecer soleado con mínimas de 17 y llegarán hasta 20 grados Celsius, algunos valores inferiores hacia zonas del interior. Por la tarde estará parcialmente nublado con poca lluvia y valores máximos de temperatura que estarán entre los 30 y hasta 31 grados. En las provincias de la región oriental, un amanecer con muy poca nubosidad, cielos parcialmente nublados hacia zonas de la costa norte y valores mínimos de temperatura entre los 20 y hasta 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará fundamentalmente hacia zonas del interior de la porción suroriental donde se esperan aislados chubascos. Los valores máximos de temperatura estarán entre los 31 y llegarán hasta 33 grados Celsius. Para los próximos tres días continuarán ocurriendo algunos chubascos, sobre todo en las provincias del centro y oriente. Serán muy numerosos el jueves, sobre todo en las provincias de la región oriental. En cuanto a las temperaturas, se mantendrán las mínimas oscilando entre los 20 y 22 grados Celsius y las máximas entre los 32 y hasta 34 grados Celsius. En resumen, para mañana solo se esperan aislados chubascos en la región oriental. Hasta aquí el tiempo. Les deseo a todos una noche muy feliz y hasta mañana. En Francia, miles de personas marcharon en rechazo a los planes de ajustes del gobierno de François Hollande y exigieron un cambio constitucional. Con esta y otras informaciones, Marisela Recasensa en Acontecer Económico Mundial. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches. Así es, Añé. La manifestación convocada por el Frente de Izquierda coincidió con el primer año de gestión del mandatario francés, quien ha ejecutado su mandato con más sombras que luces, según medios de prensa. Varios sondeos destacan que François Hollande ha completado sus primeros 12 meses de mandato con una impopularidad récord. 3 de cada 4 franceses desaprueba su gobierno. Este domingo, tanto la derecha como la izquierda se echó a las calles para demostrar su descontento en un país donde por primera vez la tasa de desempleo se situó en 11,5% al cierre de marzo. Que están acabando con el hospital, que están acabando con la educación, que están acabando con los servicios públicos, lo que están haciendo ahora. En España continúan los desahucios provocados, dicen los medios, por la crisis hipotecaria. Hoy dan cuenta que un hombre se suicidó en Barcelona antes de ser desalojado de su vivienda. La plataforma de afectados por la hipoteca informa que la víctima fue encontrada ahorcada en su casa, pues iba a ser desahuciada por el impago del alquiler.
Desde el inicio de la crisis se han registrado en España más de 400.000 ejecuciones hipotecarias y una gran parte ha acabado en la pérdida de la vivienda. Según datos de la organización Stop Desahucios, el 34% de los suicidios en España está motivado precisamente porque los desalojos ya suman unos 500 al día. Y terminamos en nuestra región. En ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur, Uruguay saluda la decisión de Ecuador de iniciar las negociaciones del protocolo de adhesión al Mercosur como miembro pleno del bloque, señala el comunicado de la Cancillería uruguaya. El documento precisa que la decisión de Ecuador es un nuevo paso fundamental en la integración latinoamericana orientada a garantizar los procesos nacionales de fortalecimiento de la democracia, desarrollo e inclusión social que hoy protagonizan los pueblos latinoamericanos. Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Paraguay, este último suspendido provisoriamente tras la destitución el año pasado del expresidente Fernando Lugo. Esta semana el presidente Evo Morales también había anunciado el inicio de los trámites de adhesión al Mercosur. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que en la noche de este lunes comenzará una gira por los países del Mercosur para ratificar el camino de la integración profunda con Uruguay, Argentina y Brasil. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Los exámenes de ingreso a la educación superior comenzarán mañana en el país. Casi 35.000 plazas se ofrecen a los aspirantes provenientes de las diferentes fuentes de ingreso a nuestras universidades. La primera prueba este martes es la de matemática, el 10 de mayo será la de español y el 14 examinarán historia de Cuba. Los exámenes en la primera convocatoria tienen una importancia particular porque en cada convocatoria se distribuyen todas las plazas de ingreso que hay en ese momento. De manera que quien va a la segunda convocatoria va por las plazas que queden en la primera convocatoria. En el mes de junio se realizará la convocatoria extraordinaria para aquellos que hayan desaprobado la ordinaria. A esta segunda convocatoria podrán asistir además aquellos aspirantes que por causas muy justificadas no hayan podido presentarse a los exámenes que comienzan este martes 7 de mayo. Es importante reiterar que la presentación del carnet de identidad es un requisito imprescindible. Los resultados de cada prueba se conocen regularmente 8 días después de aplicar la misma y se publican los de todos los jóvenes enlistados en las sedes donde examinan y en las comisiones de ingreso provincial. Los resultados del otorgamiento de las carreras para los estudiantes de preuniversitario que se presentaron a la primera convocatoria serán dados a conocer a inicios de junio. Los aspirantes de la fuente de ingreso por concurso conocerán del otorgamiento una vez finalizada la convocatoria extraordinaria. Después de todo lo que nosotros hemos hecho, sí, sí lo vamos a lograr. Y esperamos que los resultados sean los mejores. Todo va a salir bien. He estudiado mucho para eso. Hemos estudiado mucho para eso. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, con ustedes las culturales del Estelar. El quinto mes del año reúnen holguín artistas y promotores culturales de los 5 continentes para celebrar las romerías de mayo, evento que dedica un espacio al debate sobre el desarrollo cultural de nuestra nación. El premio Memoria Nuestra, considerado como la columna vertebral del evento, apuesta por reflejar el legado del apóstol José Martí y aborda el protagonismo de la vanguardia artística joven en la Cuba de hoy. Las romerías tienen en esta oportunidad un incentivo especial, la celebración del segundo congreso de la Asociación Hermanos Saiz, una organización que invade los espacios públicos de la ciudad de Holguín con sus mejores exponentes. Sobre todo es un espacio muy importante, reconocido ya por estos 20 años y también porque sucede en una provincia. Se aleja un poco de la Habana, ¿no? De todo lo que pasa ahí, para que la gente de todas partes de Cuba vengan a reunirse y a mostrar lo que está haciendo el arte de vanguardia, el arte de la Asociación Hermanos Saiz. Tradición y modernidad se confabulan en un evento que acoge a algunos de sus fundadores. El grupo Síntesis y Danza Teatro Retazos prestigian también a este Festival de Juventudes Artísticas. Desde Holguín, Raúl Nogués y Juan Gabriel Gordín, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y la emblemática agrupación Los Papines realiza una gira en saludo a su medio siglo de existencia. El siguiente reporte ilustra su actuación en Guantánamo. La reconocida agrupación Los Papines estremeció con sus tambores a la casa de los changuiceros en Guantánamo, Chito Latamblé, Veranes. En este espacio donde cotidianamente se toca y se baila el cadencioso ritmo del changuí, esta vez fue la rumba la dueña de la escena. En saludo a su medio siglo de vida, el colectivo de Los Papines recorre las provincias orientales en la que resulta ser la segunda fase de una gira completada ya en el occidente cubano. El espectáculo de marcada sonoridad afrocubana muestra que la tradición familiar iniciada en 1963 por la estirpe de los Abreu continúa hoy más viva que nunca. Junto a Jesús, el único sobreviviente de la formación original, jóvenes descendientes de los primeros Papines mantienen y enriquecen el legado. Yanela González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información terminan las culturales de hoy. Soy Dianic Flores y les reitero las buenas noches. Y los colaboradores cubanos superan las 58.500 cirugías oftalmológicas en Haití a través de la Operación Milagro. Un colectivo en su mayoría joven acomete esta obra de infinito amor, un sueño de Fidelis Chávez. La nube va disipándose de la mirada de haitianos que llegan hasta Puerto Príncipe para buscar, tal vez, una última opción en su lucha contra la ceguera. Y muchos la encuentran en la destreza de especialistas y técnicos cubanos que han intervenido a más de 58.500 personas desde que la Operación Milagro comenzó a tejer historias en 2006 en esta nación. Diariamente pasan de 100 los pacientes que se ven en consulta por una afección u otra. Y definitivamente al salón arriban los pacientes con catarata y pterigio, que se le opera, se le retira el daño y se le da un seguimiento para la recuperación de su visión. Maciel Pierre es uno de los 777 pacientes que en lo que va de 2013 han visto desaparecer su catarata en manos cubanas. Otros 397 fueron liberados de pterigium en una posición quirúrgica donde los números solo son novios de las estadísticas, porque para nuestros galenos se trata de una matemática esencialmente cualitativa. Los pacientes siguen llegando y tienen una gran aceptación en nuestro centro. Llevamos ya un largo tiempo acá y hasta ahora no hemos tenido quejas de ningún paciente. Más bien todos están contentos. Los descubren las gafas oscuras en las afueras de la Renaissance, hospital comunitario de referencia donde cada mañana crece la hilera de la esperanza de cuantos buscan una evaluación preliminar que los lleve al salón de operaciones y les devuelva la luz. Gente convencida de que es posible volver a ver porque, aseguran, los médicos cubanos en Haití obran milagros. Desde aquí reportamos Carlos Rafael Rojas, Alfonso Ojeda y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. René González transmitió un inmenso agradecimiento al pueblo cubano por su apoyo a la campaña por la libertad de los cinco. El luchador antiterrorista aseguró en conferencia de prensa que la batalla debe continuar hasta que sus hermanos retornen a la patria. Un inmenso agradecimiento al pueblo cubano por su apoyo ilimitado a la causa de los cinco, transmitió el héroe cubano René González en encuentro con la prensa. Yo he tenido la ocasión de caminar por las calles de Cuba, tanto el año pasado como este, y también uno ve la solidaridad, el cariño, el apoyo, y bueno, ¿cómo puede corresponder uno a eso? Para una sola persona es imposible corresponder a 11 millones. Pero bueno, yo creo que lo que eso nos hace es que nos compromete. La única respuesta es el compromiso. El compromiso con este pueblo, por el que, bueno, inclusive acabo de renunciar a la ciudadanía del imperio, porque, como decía, me siento patriota cubano y estoy identificado con nuestra lucha y con nuestro proyecto. Y el seguirnos ganando, o ganarnos posiblemente, un apoyo que para nosotros a veces es hasta inmerecido y que ha sido abrumador. En compañía de su familia, el luchador antiterrorista explicó que hoy vive una mezcla de emociones por la felicidad de estar nuevamente en la patria, pero con la certeza de que la lucha por la libertad de sus hermanos tiene que continuar. A la campaña le falta una sola cosa, una sola, que se entere la sociedad norteamericana de eso. Eso es lo único que le falta a la campaña. O sea, hemos logrado unir voluntades de todo el mundo. Y tenemos amigos que son fuertes, o sea, poderosos, que tienen capacidad
de transmitir su mensaje, pero todos fuera de Estados Unidos. Y aunque muchos de ellos ya están tratando de incidir dentro de la sociedad norteamericana, lo que le falta a esta campaña es que el pueblo norteamericano sepa de los cinco. Que el pueblo norteamericano sepa que el gobierno norteamericano los puso en prisión para defender al terrorismo. Porque eso es lo que no podemos perder de vista. Este caso es acerca del derecho del gobierno norteamericano de defender a sus terroristas. Y para hacerlo, nos pusieron a nosotros en prisión. Dijo René que retorna a su tierra. Ha pasado el tiempo, pero la gente mantiene la misma esencia. La única forma que tengo de pagarle al pueblo cubano lo que han hecho por nosotros es seguir trabajando y seguir merecerme todo ese cariño. Y bueno, ya después averiguaremos, ¿no?, qué podemos hacer. Me imagino que tomará su tiempo, pero primero los otros cuatro. La prioridad mía es los cinco, o sea, los cuatro hermanos. El héroe cubano ya está en Cuba. Desde aquí, con el apoyo de su pueblo, la batalla por la justicia continúa. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar el recibimiento por Raúl al ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Fernando Pimentel. Los trámites que inició René González para renunciar a su ciudadanía estadounidense. Y las honras fúnebres del destacado compositor César Portillo de la Luz, encabezadas por ofrendas florales de Fidel y Raúl. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos una excelente noche. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana. ¿Qué?